Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més en arribar el test de magasin a Telesafor i un dia més els saludem des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Distintes famílies, mismo amor. Ese és el títol del llibre del qual es parlem avui, que s'arriba de la mà de la psicòloga Mar Ortiz. És el seu primer treball que publica, eh, està tractat d'un conte infantil, però en definitiva es eh, podrien dir que eh, ve a ser una unitat didàctica que hauria de ser d'obligat estudi en els centres escolar, perquè es parla Amor és la paraula, el concepte principal d'este treball literari que es mostra amb il·lustracions perfectes el que són diferents models de família i, sobretot, va inculcant als més joves de casa, eh, d'edats tempranes, el que és el respecte i l'amor i, sobretot, a veure la diversitat de la millor manera possible, com no podria ser d'altra manera. Si és que parlem en el Test de Magazine amb Mar Ortiz eh, perquè hem gravat esta entrevista. Distintas familias, mismo amor. Descubre en cada página cómo son los distintos tipos de familia. En este libro verás que hay muchos y que, aunque son diversos, comparten una sola cosa, el amor. Molt bona vesprada, així estem en, en un despatx de la ciutat de Gandia per a parlar d'este llibre, és el primer llibre de la seua autora, Mar Ortiz, ella és psicòloga i volíem compartir amb ella la il·lusió i sobretot el contingut d'aquest llibre, Distintes Famílies, Mismo Amor. Mar Ortiz, bones tardes. Hola, bones tardes. Bueno, decía jo, psicòloga... primer cuento infantil, porque esto, bueno, yo no sé si realmente es un cuento infantil o es un libro para toda la familia, que debería ser una unidad didáctica incluso de cualquier centro escolar, eh, pero es tu primera publicación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es mi primera publicación, pero sí que es verdad que nace un poquito con esta idea, que está en este formato de eh, cuento infantil, pero realmente esto es también... Una herramienta para los padres que quieran abrir eh, a los niños a una realidad que es la diversidad parental. La realidad que la tenemos, eh, la tenemos ahí en nuestra sociedad, aunque hay muchas personas, desafortunadamente, que le siguen dando la espalda, incluso la rechazan, no la respetan. El objetivo es ese, ¿no? Es ir poniendo semillitas. Eh, porque lo que planteas en este libro es eh, diferentes modelos de, de familias que forman parte de la realidad. Y todas y cada una de ellas son. Respetables. Sí, totalmente, porque es que al final no dejan de ser familias, personas que se unen por vínculos afectivos, por vínculos amorosos y que, y que no se distinguen en nada unas de otras, simplemente su composición es diferente, pero nada más. Nada más. Y supongo que habrá sido todo un reto, ¿no? Eh, este, El trabajar este, este libro, este cuento, eh, porque claro, estamos hablando de un cuento en que la imagen es muy importante, Ajá. por lo tanto, habrá sido todo, todo un reto, pero vamos al, al origen de todo. ¿Cuándo, cómo y por qué surge eh, esta idea, cuando todavía era una idea? Pues esto yo creo que es un poquito cruce de caminos. Por una parte está mi activismo de los derechos humanos, sobre todo en la línea de la igualdad de, entre todos los géneros. Claro. Yo, no soy, yo, yo no soy defensora solo de igualdad entre hombres y mujeres, no, todos los géneros, todos tenemos que ir caminando hacia esa igualdad. Y eh, también... El pensar que esto tiene que empezar en la infancia. Mi abuelo siempre decía que a los niños hay que empezar a educarlos desde que nació su abuela. Y esto era un poquito la idea esa de mi abuelo, hacer una, una herramienta que ya empiece a normalizar, aunque no me gusta mucho la palabra normal, pero sí a naturalizar eh, esta diversidad desde la infancia. También una forma de prevenir conductas de odio. Si los niños se acostumbran desde pequeñitos a que esto es habitual, normal y es una realidad en la que están viviendo, vamos a estar previniendo el que luego tú, papá, tú tienes dos papás, tú tienes dos mamás y ya empecemos a generar conductas de odio que, por supuesto, son totalmente innecesarias. Entonces, fue un poquito eh, eso. Y luego también la una inquietud que es que a mí me encanta dibujar y me gusta mucho pintar y escribir entonces fue un poco confluir mi gusto por el arte de hecho lo he, lo he todas las eh, ilustraciones son yo. tuyas sí sí todas mis eh, todos los dibujos son míos son mis palabras, son mis dibujos, con lo cual ha sido un proceso creativo desde cero hasta, hasta el final. ¿Y ese proceso cuánto tiempo? ¿Cuándo empezó? Hace mucho tiempo, ¿y cuándo hemos estado trabajando hasta tenerlo ya en las manos? Pues empezó en 2016, Ajá. ha sido dos años de proceso creativo, y luego tuve muchísima suerte que en 2019. Lo envié a dos editoriales y la segunda, que es Libros Indie, que son los que me han respaldado en este proyecto, me dijeron lo publicamos. Ah. Y a partir de ahí, adelante. Eh, pero además, estamos hablando de diferentes tipos de, de familia. Uh -huh. Aquí hay una familia con un papá y una mamá, uh -huh. una familia con dos mamás, una familia con dos papás y una familia con solo una, una mamá. Uh -huh. eh, pero además, eh, incluyes eh, miembros de la familia que nos llevan a hablar de diversidad en el sentido más amplio de la palabra, no solo de orientación sexual o de, o de género. Sí, de hecho, en la familia hetero heterosexual he introducido la figura de la abuela de la persona mayor a cargo que vive con la familia y la madre soltera la niña adoptada es oriental o sea también un poquito diversidad también cultural y de origen eh, planteanos eh, yo no sé eh, tú eres psicóloga eh, muy relacionada con el activismo eh, por la defensa de los derechos humanos en general. Uh -huh. eh, luego también te has movido mucho en la defensa eh, por la igualdad de las, de las personas LGTBI. Uh -huh. eh, Tú ese activismo lo llevas ya, digamos, en, en vena, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que he sido activista gracias a mi abuelo. Vuelvo otra vez a la figura de mi abuelo, que fue muy influyente en mi vida, porque mi abuelo era una persona muy moderna, a pesar de eh, pues que actualmente habría cumplido ciento y pico años, o sea que él fue de la preguerra. Sí, o sea, no contexto la pre social no era muy favorecedor. Muy favorecedor. En nada, en nada era favorecedor. Y sin embargo, él tenía mucha inteligencia emocional, era una persona muy abierta. Y yo creo que de esas fuentes es lo que yo he bebido. Y luego ya el activismo se ha ido, digamos, definiendo, y sobre todo en los últimos años, cuando yo eh, abro el despacho y automáticamente me incluyo en la guía española de empresas gay-friendly, eh, donde yo garantizo que en mi despacho se respeta absolutamente todo y trabajamos con criterios de igualdad. Eh, ahora que, que estás nombrando a las empresas gay friendly, LGTBI friendly, eh, voy buscando el prólogo, porque precisamente el prólogo de este tu primer cuento infantil, tu primer libro, está firmado por eh, Joaquín Egaña, eh, que aparte de consultor empresarial y cultural LGTBI es el presidente de la Asociación de Empresas eh, LGTBI friendly. Eh, uh -huh. Supongo que todo un, un orgullo. Y además que hable de, de, de esos mensajes educacionales y de justicia social, así empieza su prólogo. Sí, sí, sí. Además es que es buen amigo, con lo cual lo tenía todo a favor. Le, le se lo comenté, le envié el borrador del cuento, le dije: Mira, yo quién, esto es lo que voy a hacer, me gustaría que tú me hicieras el prólogo. Y él fue muy amable, como siempre, y muy considerado, y me hizo un prólogo pues perfecto. A mí me, me encantó. Cuando me lo mandó, me dijo: Si quieres cambiar algo, y yo dije: no, 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 no se puede cambiar nada. Es, es, es tal cual lo que yo quería, así que muy agradecida. <laughs> y como decíamos, eh, la primera familia, en la que siempre habla la, la hija en ese caso, eh, mi familia es muy divertida, hacemos muchas cosas juntos, los dos salgo a pasear en bici con papá y con mamá y papá, esta es la primera familia, uh -huh. pero luego está la, la segunda familia, eh, que a ver si la encontramos rapidito, eh, aquí está. Hola, soy Jorge, me gusta jugar a fútbol y montar en bicicleta, eh, también me gustan mucho los dinosaurios y en este caso... Dice que tiene cinco años y tengo dos mamás. Uh -huh. eh, claro, ¿tú entenderías que hubiera gente eh, que pusiera este cuento en la lista de los libros prohibidos? Porque si por más de cuatro personas eh, dependiera, se pondría. ¿Tú lo, puedes llegar a entenderlo a fechas de, de hoy, de este siglo XXI? Eso me parece una aberración, me parece una total, una total aberración, porque realmente esto es la realidad. Eh, cualquier persona que pudiera pensar que esto es que pues, no se pudiera prohibir, realmente estaría viviendo de espaldas a la realidad. Es algo que eso no nos podemos permitir, o sea, nadie puede vivir de espaldas a la realidad, porque vivimos en la realidad, ya está, o sea, esto es así de simple. Y negar la evidencia, negar la realidad, y sobre todo bajo criterios... ...rocambolescos, vamos a ser amables, pues la verdad... Muy, muy educada, con ese adjetivo. Pues la verdad es que, es que no se sostiene, no se sostiene, porque al final es un poquito la, la idea que, que yo estoy plasmando. De hecho, se plasma a través de la mirada de un niño de cinco años. O sea, son los niños los que están contando su, su realidad. Esto es, esta es mi familia. Porque realmente los niños no son prejuiciosos. Los prejuiciosos somos los adultos y los niños por imitación absorben esos prejuicios en su proceso de socialización. Pero los niños no son prejuiciosos. Los niños hoy están aquí, hablan con este, juegan con el otro, ahora se enfadan, a los cinco minutos ya están juntos otra vez. O sea, no están contaminados. Yo siempre digo que el proceso de hacernos adultos se llama adulto porque nos adulteramos. Perdemos esa, esa calidad humana que tienen los niños y nos adulteramos en otra cosa en lo que luego seremos. Pero ese proceso de adulteración realmente los críos no lo tienen. Entonces, por eso mi, mi perspectiva era esto, no era hacer un libro o un cuento desde una óptica adulta, no, no, desde una óptica infantil, para que la gente vea que eso que es que los niños aceptan esto y aceptan todo porque no, no tienen esa, esa contaminación todavía sí, y así eh, los, el lector eh, de esa corta edad cuando lo vea está, es alguien que le habla de tú a tú y es como más eh, llega antes el, el mensaje y de todas formas estamos hablando de unas edades tú decías eh, de la necesidad de educar en valores mm, eh, a la mayor temprana edad posible. Sí, sí, sí. Es importante, además, porque eh, yo siempre últimamente pongo el mismo ejemplo, eh, aquí en Gandía, a través de técnicas de promoción de igualdad del Ayuntamiento de Gandía, del área correspondiente, eh, se hizo un trabajo eh, durante el año pasado y este respecto a eh, romper los mitos del amor romántico. Y era curioso que eh, se les hablaba de diversidad en general y los niños que trabajaban de primaria eh, directamente relacionaban el bullying, el acoso escolar, con las personas LGTBI y hacían esa relación sí. de discriminación en general, con específicamente las personas LGTBI. La eso significa que ahí hay un, uh, un trabajo que hacer. Sí, porque es que eso es lo que están absorbiendo. Los niños, eh, el funcionamiento del cerebro de un niño es relativamente fácil. O sea, los niños eh, funcionan por supervivencia. Así de claro. Imaginaros si eh, en casa el niño escucha: Pues si mi hijo fuera gay, yo lo tiraba de casa. El niño no sabe lo que es ser gay, pero sí que sabe que es algo amenazante. ¿Por qué? Porque me puedo ver desposeído, me puedo ver abandonado y me puedo ver en la calle. Con lo cual, automáticamente, gay es peligroso. No malo ni bueno, peligroso. ¿Para qué? Para mi propia supervivencia. Si este niño va al colegio y alguien, otro niño dice, pues yo tengo dos papás, uy, ¿por qué? Porque son gays. El niño, el primero va a decir, eh, ojito, este es peligroso puede llegar incluso a rechazarlo, físicamente a empujarlo fuera de mi entorno, fuera de mí, aléjate de mí porque eres una amenaza. Sin más, o sea, ellos no relacionan más contenido, es, ostras, es que mi padre dice que como yo me parezca a esto, voy a la calle. Sí. Supervivencia pura. Ya está. Ya tenemos implantada la semilla de una conducta de odio. Fijaros que es fácil. Y además, Mar, como psicóloga, eh, supongo que en tu trabajo, en tu larga trayectoria, eh, habrás tenido que, que trabajar sobre situaciones mmm, donde ya hay un problema. Y creo, entonces, en ese sentido, como psicóloga, esto que estamos hablando de prevención, el empezar a trabajar antes de que se cree el problema, pues sí. eso es la, la pieza fundamental. Sí, sí, yo creo que sí, que es eh, prevenir y educar. Prevenir y educar, porque es que al final todo esto es una cuestión de educación, de educación en abrir la mente un poquito y no decirnos es que esto es bueno y esto es malo porque qué criterio estamos utilizando para decir esto es bueno o esto es malo. Si al final todo es bueno o todo es malo, si nos ponemos en ese plan. Pero realmente eso, eso es educar, educar, que sobre todo en, en eso, en, en, en mantener la mente abierta. Sí. Eh, estamos hablando de la editorial Libros Indie, uh -huh. es donde está publicado este primer cuento tuyo, distintas familias, mismo, mismo amor. Uh -huh. Llegará más cuentos o de momento te dejas disfrutas de este y ya vendrá lo siguiente. Por ahora estamos con este, que este ya ya me está dando bastante faenita, pero no sé, nunca se puede decir esta agua no beberé. ¿eh? Uh -huh. Eh, esto es sí que es verdad que me ha costado mucho tiempo, han sido dos años de proceso creativo y la verdad es que llevo un desgaste y ahora viene todo lo que es la promoción del libro, el darlo a conocer, etc. No obstante, sí que me gustaría igual hacer algo con el tema de, de transgénero, sí. pero tendría que darle unas cuantas vueltas más. Ah, el tema transgénero también eh, siempre se dice de las, eh, de las siglas LGTBI plus eh, la T Podríamos decir que es la que más víctima de, de agresiones, de rechazo, de discriminación. Las personas trans eh, son las que peor lo pueden llegar a pasar o peor lo están pasando en ese contexto de rechazo, de rechazo social. Sí, yo trabajo con, con personas trans y es terrorífico ver el sufrimiento, pero el sufrimiento con mayúsculas que, que padecen estas personas desde una transfobia interiorizada desde que son pequeños, hasta ese miedo a si hago el cambio, ¿qué van a decir los demás? Cuando dices, no, si los demás no tienen absolutamente nada que decir. O sea, tú si haces tu cambio, haces tu cambio por ti. Los demás se acostumbrarán y el que no, pues no hace falta que esté en tu vida. Pero claro, todo eso les, les genera un, unos niveles de sufrimiento. Realmente espantosos, vienen muy traumados, sobre todo cuando hablamos de personas trans de una cierta edad, de 40 para arriba, sí. vienen con un, con un pozo traumático que lo primero que tenemos que hacer siempre es trabajar el trauma, liberar ese trauma para que empiecen a ver un poco luz al final del túnel. Pero sí, sí, es, son casos muy bonitos de trabajar porque la persona evoluciona y evoluciona de una forma muy chula, pero, pero muy duros, muy duros. Sí. Estoy mirando ahora aquí, eh, porque ahora hablaremos, haremos referencia a tu, a tu formación, a tu trayectoria laboral. Eh, uno de, aparte de a tus sobrinos, dedicaste este primer libro tuyo a tu abuelo, ah, de que estás hablando, Macario Fernández, que me enseñó a amar la libertad, el respeto y el amor por encima de todo. Es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, sí, sí. Mi abuelo siempre decía cosas eh, muy, muy libertarias, muy libertarias. Él decía, pues eso, que, que al final todo se curaba con amor. Y que no, no, tenía, no tenía aquello más. Tiene una frase muy, muy bonita que siempre que decía: eh, ¿Cómo decirle a un corazón que no ame? Mira qué frase más chula, y realmente ahí eh, se resume la esencia humana. Es que realmente no se puede decirle a un corazón que no ame. No, está, no se puede. ¿Hacia qué? Da igual, pero lo importante es que ame. Y entonces me pareció también muy, bueno, aparte yo a mi abuelo lo tengo siempre muy presente, me pareció muy importante también eh, ponerlo en la dedicatoria y volverlo a mencionar en los agradecimientos. Sí, una, una cosa, Mar, eh, estamos hablando, tú eres psicóloga, llevas ya muchos años, creo que más sobre 20 o más de 20 años eh, de trayectoria como, ejerciendo como psicóloga. Bueno, realmente yo primero me, me licencié en Derecho, accidentalmente. Todos tenemos un pasado. Totalmente. Y luego, como vi que no tenía alma de abogado porque no la tenía, me dediqué a trabajar con personas en formación. Eh, me dediqué a dar formación empresarial durante muchos años. Y ya cuando llegó un momento que dije: Mira, hay que, hay que parar, hay que, hay que observar qué es lo vocacional, dije: Lo vocacional es la psicología. Entonces ya empecé a, a, a estudiar y trabajar a la vez. Me saqué la carrera de psicología y una vez la tuve, dije: No, esto, esto sí, esto sí. Y ya llevo pues como unos ocho años o así en, en ejercicio privado. Y desde el principio tú ya tenías esa relación con la, la, el, el, la lucha por, 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 por la defensa de los derechos humanos en, en general. Sí, yo creo que sí. Ya te digo eso gracias al abuelo Macario. Es que es que ha sido así. Sí, porque es que me parece a mí que es totalmente absurdo que cualquier persona eh, por cualquier razón quiera imponerse a las demás. Es que eso me parece me parece absurdo porque aparte ya lo hemos visto históricamente y ya hemos visto los resultados que ha tenido. Si no aprendemos de la historia vamos a ir bastante mal. Eh, solemos cometer ese error no aprendemos de la, del pasado de la historia pasada lo olvidamos muy, muy pronto eh, pero claro estamos hablando todo momento más que de derechos LGTBI, de derechos humanos que es en realidad el paraguas que lo cubre todo eh, no hay que especificar los derechos porque los derechos eh, la declaración de los derechos humanos está todo recogido no haría falta más exacto es que es tan sencillo como eso en el momento que cualquier ser humano está en el mundo, ya es un ser humano, ya tiene esos derechos humanos. En principio tendrían que estar garantizados, ojalá, pero luego sabemos todos que no es así. Pero sí, es que ahí realmente está todo. Ese concepto de igualdad amplio que yo defiendo, no yo contigo, yo con el otro, no, 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 todos, todos, iguales todos, porque todos al final solamente somos gente. Es un poco triste, pero es verdad. Al final, solamente somos personas. Y, y todos el mismo nivel. Exactamente. Los mismos derechos y deberes. Exacto. Al final, persona tú, persona yo y persona el otro. O sea, nadie es mejor o peor persona, o de un nivel, o persona tipo A, persona tipo B, ¿no? En, el, en la esencia, somos personas. Y en, esas, en, ese, en esa esencia es donde yo me quiero mover. Eh, Mar, disfrutas con tu trabajo? Muchísimo, y creo que se me nota barbaridades. Eso lo digo. Y también, uy, pues en, en consulta todavía, todavía creo que soy el mejor o peor, según sí, se mire. Sí. Porque yo por ejemplo, no soy psicóloga de una hora de, de terapia. ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que estén tranquilos, que estaremos el tiempo que necesiten. O sea, yo he hecho sesiones de tres horas de terapia Ajá. y no he tenido ningún problema. Porque yo lo que, lo que incido mucho es en la relación terapéutica. Es muy importante que el, que el paciente confíe en el terapeuta, porque yo creo que cura más la presencia terapéutica que las técnicas. A mí me hace mucha gracia cuando mis pacientes ya dicen mi psicóloga y se apropian de ti, ya eres suya, y dices, vale, esto, esto funciona. Va, vamos por buen camino. <laughs> vamos muy bien y sanarás, sanarás seguro. Pero sí, sí, es, es un trabajo muy bonito. A veces tiene momentos muy duros, pero es muy bonito. Perfecto. Mar Ortiz, eh, autora de este cuento infantil, de este libro, que debería ser de obligado estudio en, eh, en los centros escolares, Distintas Familias, Mismo Amor, el editorial Libros Indie. Eh, un placer esta charla y cuando tengas algo entre manos ya sabes dónde, dónde estamos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Sí, gracias. Posem el punt i final de a de magasin a Telesafor que volem dedicar a este compte que, com dèiem, és eh, molt il·lustratiu pel que fa al respecte, a respectar-nos entre totes les persones, distintes famílies, mismo amor, diversitat, en el sentit més ampli de la paraula i en mayúscules, de la mà de la psicòloga Mar Ortiz. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en el magasin de Telesafor. ¿Te importa tu imagen? ¿Te interesa la moda? ¿Eh, ¿Siempre quieres estar vestido a la última? Pues no lo dudes. Tu sitio está aquí en las tiendas del grupo Dimendi. Dimendi y TN5 en la calle mayor número 34 de Gandía. Aquí, por ejemplo, en TN5 encuentras tu nuevo estilo Sport. Eh, nuevas marcas de colecciones deportivas como Antonio Morato Sport, 11 Grados y Soul Sisters. Pero claro, siempre sin perder nuestra identidad con marcas eh, como son Peppy Jeans, Tommy o US Polo. Aquí puedes encontrar, recuerda, tu nuevo estilo Sport, aquellas prendas eh, que buscas y siempre con una atención profesional y personalizada que te van a ayudar a que encuentres lo que buscas, pero siempre lo que mejor te queda. Y además para hacerte fácil las compras, a la hora de realizar tu compra aquí, tanto en Dimendi como en TN5, eh, te van a entregar un ticket eh, para que tengas gratis el aparcamiento en los parkings municipales subterráneos de Centro History y Prado. Ya sabes, aquí en TN5 vas a encontrar siempre tu nuevo estilo Sport. En las tiendas Grupo Dimendi, en la calle Mayor, número 34, de Gandía.